Hello, good evening. Hello, good evening. Hi, how are you doing today? Very good, and you? Pretty good, thank you. Fine. Fine? That's great. What about you, Corina? How's everything? Everything is good, teacher. Nice. What about you, Sarah? How's it going? Unmute your microphone, please. Okay. What about you, Delmi? How are you doing? Very good, and you? Very good. Thank you for asking. Flor, how are you? I'm fine, teacher. And you? Great. Thank you. Jessica? How was your day? Hello, Jessica. How are you doing? Fine, thank you. And you? Terrific. Thank you. Beatriz, how's it going? Beatriz? I'm fine. Thank you. Good. Ademir, how are you doing? I'm fine, teacher. Thank you. Great news. Xiomara, how's everything? Hello. Hello, Xiomara. How are you doing? I'm okay. You're okay. That's good. Yanira, how are you? Fine, thank you. And you? Pretty good, thank you. Okay, so, well, today we're going to, basically, we finished the section one yesterday. We finished. Yeah? So today we're going to make a kind of review of the verb be, what we have been studying, and a couple of exercises just to check your understanding. And then we're going to continue with the topics from section two. Okay. But before that, have you been practicing in the platform? Yes. Yes. No problems with the exercises? No. 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 Okay, that's nice. So we're going to start with the that review. So for that, I have a PowerPoint presentation about the verb be. Okay. Okay. There we have, as we said in the previous classes, the verb to be, it has three forms, right? Am is used with the person I. Is, we use it for he, she, it, okay? And are, we use are with we, you, and they, right? Yes. We are clear here. Next then. En inglés existe lo que se llama primera persona, es cuando me refiero a mí, I. Segunda persona se le dice a you. Tercera persona, he, she, it. Y los plurales, we, you, they. Ok, entonces, ¿qué hice? Quise contestar. Ok. Entonces, estábamos aquí. Ok. Vamos para atrás. Aquí estamos otra vez. Ok, con lo único que usamos am es con la primera persona, ¿verdad? I am. Y con segunda persona usamos are. Con la tercera singular, he, she, it, vamos a usar is. Y con las plurales, we, you, they, usamos are. Siempre significa lo mismo. También estudiamos las formas cortas, las contractions, ¿ok?
to make affirmative statements, para hacer oraciones afirmativas en este tiempo, necesitamos el sujeto. Luego del sujeto vamos a escribir la forma del verbo be que le corresponda. Puede ser am, is, are. Y luego el complemento. Eso es para hacer oraciones afirmativas. Vean cómo seguimos la estructura acá. ¿Quién es el sujeto en esta oración? My father. Con my father, como es él, tercera persona singular, usamos is. Y luego el complemento. A serious man. Okay, my father is a serious man. Otra oración afirmativa. I es el sujeto. Verbo be, am. Complemento, a student. I am a student. Okay. Tercer ejemplo. My classmates. Ese es el sujeto. Mis compañeros de clase son ellos y ellas, ¿verdad? Es un plural. Entonces uso are como verbo to be. My classmates are. Complement. Brilliant. My classmates are. Brilliant. They are very smart. They are intelligent. Okay, that's for affirmative statements. Let us practice completing this paragraph with the verb be. So you will see how do we use the verb be in a paragraph like this. Okay, we have 2 points, Peter and Carl. We're gonna start reading and I'm going to stop here in the period and I will complete with the form of the verb be. It means am, is, are. For example, I start. And then one of you is going to continue. Hello, my name is Carl. Corina? I am from Australia. Excellent. I am from Australia. Jessica? I am 14 years old. And I? And I am a student at secondary school. Excellent. Yanira? My father is a teacher and my mother. And my mother is mother is a nurse. Excellent. And my mother is a nurse. Okay, very good, Yanira. Let's continue. Xiomara. My father is 45 years old, and my mother is 42. Excellent. And my mother is 42. Continue, Ademir. We live in the city center. We live in the city center. Center or house. Our house. I. La casa. Estamos hablando de la casa. Entonces, sí. ¿Qué va aquí? Am, is, or are. Is, excelente, porque la casa es un objeto, entonces, y está singular, ¿ok? Is our house small. Is small. Flat. Small. Flat. Flat. But is. Is, excellent. Is new. And modern. And modern. Okay, modern. Excellent. Flor. My grandparents live with us. They are retired. Excellent. Delmi? Hola. Okay, continue aquí, Delmi. This boy are este chico. Ajá, entonces está singular, ¿verdad? Sí. Is. Ajá, this boy is Peter. Peter. Ajá. He is my best friend. Excellent. He is my best friend. Alicia Monroy.
El micrófono, hay que habilitar el micrófono, dice. He is a student at high school. Excellent. Claudia, continue. He is 15 years old. Excellent. Let's continue. Stephanie, his parents. His parents are. Excellent. His parents are lawyers. Lawyers. Yes, excellent. Beatriz Galdames, their office is. Excellent. Their office is on Curry Street. Good job. Let's continue. Jennifer, they live in the city center. Uh-huh. Their house is very big and it has got a big garden. Excellent. And it has got a big garden. Sarah, we are always together after school together. Excellent. We are always together after school. Excellent job. You did it excellent. Now, for negative statements, dijimos ayer, ¿verdad? Que para oraciones negativas solo vamos a agregar not. Este párrafo todo era en afirmativas, oraciones afirmativas, y lo hicieron excelente usando am, is, are. Esta presentación se la voy a mandar también a WhatsApp por si lo quieren escribir en el cuaderno, el párrafo. Ok, so, dijimos que solo se agrega not después del verbo to be. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not. We are not, you are not, and they are not. Okay. So, esto es para hacer oraciones negativas. ¿Cuál sería la fórmula que seguiríamos? Sujeto, luego una forma del verbo to be, es decir, am, is, are. Luego agregamos la palabra not. Y luego un complemento puede ser. Veamos aquí un ejemplo de oración negativa usando el verbo to be. He is not a pilot. Okay. So, subject, he. Verbo to be is la palabra not. Y luego el complemento, a pilot. He is not a pilot. Otra oración negativa. They are not angry. Ellos no están enojados. They es el sujeto. Are es el verbo to be. Luego escribimos not para hacer la negativa y luego hay un complemento. Ok. En su cuaderno vamos a tratar de poner estas oraciones en el orden correcto. Todas son oraciones negativas. Acuérdense, sujeto, verbo to be, luego la palabra not. Y luego el complemento. Hay que formar las oraciones con estas palabras, poniéndolas en orden. Si hay alguna palabra nueva, pueden preguntar el significado. Mm-hmm.
Have you finished? Yeah. Yes. Okay, let's check your work. Volunteer to read the sentences? Yo. Okay, say the first one. Okay, Stefanelli. La primera, my father is not a doctor. My father is not a doctor. Excellent. My father is not a doctor. Second, tell me. She is they not in office. She is not? Is they not in office. Oh, she is not in the office. Excellent. She is not in the office. Excellent.
Okay, another volunteer? Me. Corina? The bees are not lazy. Excellent. The bees are not lazy. Who wants to continue? Another volunteer? Me. I am not. In the hospital. In the hospital. Excellent. I am not in the hospital. Good job. Another volunteer to continue here? Jessica? Me. My brother is not a mechanic. Excellent. My brother is not a mechanic. And a volunteer for the last one? They are not pilots. La última, the children? The children are not hungry. Excellent. The children are not hungry. Okay, hungry. There you have the answers. Aquí tienen las respuestas, como tenían que quedar las oraciones, exactamente como las acabamos de leer. Okay. Las yes, no questions. Para formar yes, no questions, dijimos lo que va a ir primero va a ser el to be. Luego el sujeto y luego algún complemento, ¿verdad? Questions and short answers. We have some examples here. Am I English? Yes, you are. Or no, you aren't. Are you English? Yes, I am. Or, no, I am not. Is he English? Yes, he is. Or, no, he isn't. Is she English? Yes, she is. Or, no, she isn't. Is it English? Yes, it is. Or, no, it isn't. Are we English? Yes, you are. Or, no, you aren't. Are you English? Yes, we are. Or, no, we aren't. Are they English? Yes, they are. Or, no, they aren't. So, remember that first we have to place is, are in these questions. For example, choose the right form of the verb to be to complete the questions. For example, this question, my pet aggressive? What is missing here? Is or are? Is. Is, porque me refiero a la mascota. Is my pet aggressive? Now, B. You sad? Are you sad? Excellent. Are you sad? Letter C. He a soccer player. Is he a soccer player? Good job. Letter D. Is she a nurse? Excellent. Is she a nurse? E. Are they in Brazil? Letter F. Ronaldo and Messi. Are Ronaldo and Messi soccer player? Excellent. Are Ronaldo and Messi soccer player? Porque estamos hablando de dos personas. Entonces son ellos. Are Ronaldo and Messi soccer players? Now, letter G. Is it Monday today? Mm-hmm. Letter H. The school bus. Is the school bus yellow? Is the school bus yellow? Porque estamos hablando del bus. Entonces sería is the school bus yellow? Now, Shakira, a singer.
Is Shakira. Is Shakira a singer? Singer. Mm-hmm. And letter J. Your parents. Are your parents at home? Excellent. Are your parents? Are your parents at home? Okay, now we have to create the questions. For example, here we look at the drawing and we have to form a question using this he mechanic. ¿Cómo quedaría una pregunta con estas palabras? Is he a mechanic? And what about this one? Is she Colombian? Excellent. Next. Are they in a concert? Are they in a concert? Mm-hmm. Are you American? Let's continue here. Is she hungry? Excellent. Is she hungry? Hungry. Is Sarah from Paris? Continue. Is it in the park? Excellent. Is it in the park? And the last one? Is George an English teacher? Excellent. Is George an English teacher? Now, in this, we have to make a matching the question with the answer. For example, the question here is your car blue? What is the answer? Yes, it is. Yes, it is. Aquí sería, yes, it is. Are you a teacher? Yes, I am. Okay, is she your mom? Yes, she is. Are dolphin mammals? No, they are. Uh-huh, because this is in plural. Are you students? Yes, we are. And the last one, is David tall? Yes, he is. Very good. Chequera mammals. Mammíferos. Mamíferos. Son los delfines mamíferos. Gracias. Okay. Esos se llaman yes no question short answers. La respuesta es corta, sí o no. Hay otro tipo de pregunta que se llama WH question, que esas no las podemos contestar como las anteriores. ¿Se recuerdan que decimos yes? No, yes or no. Estas no se contestan así. Tenemos que dar información. Para eso necesitamos algo que se conoce como question words. Tenemos la primera question word es where. Where significa dónde. ¿Dónde? Para referirse a un lugar. Which es para preguntar cuál. Cuando necesitamos elegir, choice, ¿cuál? Why es ¿por qué? Cuando yo quiero saber la razón. Why. Why significa ¿por qué? What, ¿cuál o qué? Es para preguntar sobre algo. Who es ¿quién? ¿Quién? Who. Who's es para preguntar de quién es el dueño, el poseedor, de quién, whose, de quién. When es cuándo.
How se refiere a la forma o a la condición. How significa cómo. Para formar information questions con el verbo to be, la estructura es similar a la anterior. Aquí tenemos algunos ejemplos utilizando esas palabras. What? What is your favorite color? When? Como dijimos que when es para preguntar sobre el tiempo de un evento, alguna actividad. When do you wake up every day? Where? Para preguntar sobre lugares. ¿Dónde? Where can I obtain the book? ¿Dónde puedo obtener ese libro? Who? Es para preguntar sobre una persona, un sujeto. ¿Quién está en la puerta? Who is at the door? Who is at the door? Who is at the door? Y ahí tienen más ejemplos. Y aquí está la lista de question words, por si no la copiaron anteriormente. Aquí va en la presentación que les voy a enviar a más tardar mañana. Se las envío. Okay, who, dijimos, significa quién. Where, dónde. Why, por qué. Cuando preguntamos por qué, why, la respuesta inicia con because. Because significa también por qué, pero es un por qué dando una razón. Por ejemplo, why are you in class? Because I want to learn English, for example. Why es el por qué, pero pregunto. ¿Por qué? Ahí está. Because significa también por qué, pero ya dando una razón, una explicación. La razón. How significa cómo. How often, con qué frecuencia. Which, cuál, cuando tenemos que elegir algo. What, qué o cuál. When es cuándo. How many and how much lo usamos cuando queremos saber cantidades. Significan cuánto. Y les vamos a ver más adelante. Structure with the verb to be. Como les mencionaba, la estructura para formar este tipo de preguntas es, primero va a ir la WH word. Sea lo que queramos preguntar. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Luego de poner una WH word, una palabra de estas, se conocen como WH words. Si se fijan, de alguna forma, todas llevan W y H. Esta la lleva como al revés, pero ahí está la W y la H. Entonces se llaman WH words. Primero colocamos una de estas palabras, dependiendo de qué es lo que queramos preguntar. Luego una forma del verbo to be, sea am, is, are, depende de cuál sea el sujeto, que es lo que viene a continuación. Algunas veces podemos tener complemento en la pregunta. Y finalmente, el signo de pregunta que se pone siempre al final. Tenemos algunos ejemplos para que vean cómo la estructura se sigue. What es la WH word. Verb to be, is, sujeto, tu nombre. What is your name? Aquí está la coma. ¿De dónde eres? WH word, where. Verbo to be, are, sujeto, you, complemento, from. Where are you from? Who is that man? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién? Who es la WH word. Is es el verbo to be. That man es el sujeto. Yeah. Y aquí pueden ver las demás. Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Why es la WH word. Why, verbo to be, are, sujeto, you, y complemento, sad. ¿Por qué estás triste? Why are you sad? Because
Because we are in quarantine. That's the reason. Now, another one. How are you? ¿Cómo estás? Si se fijan, ninguna de estas preguntas la podemos contestar con sí o con no. Tenemos que dar información. What is your name? My name is Flor. Where are you from? I am from El Salvador. Who is that man? Ah, he is my father. Why are you sad? Because of the coronavirus. I don't know. How are you? I'm fine. And that's it. You provide information. Y esto precisamente es lo que vamos a estar viendo en la sección 2. Voy a dar escape acá para que veamos lo que viene en la sección 2. Responde. Ok, en la sección 2 vamos a estar respondiendo esta pregunta. No sé si ya chequearon el contenido de la sección 2. Es esto, what is. Acuérdense que what es what is, solo que está contractado, what. What's this? This significa esto. ¿Qué es esto? What's this? And then we have another question. What's in your bag? ¿Qué hay dentro de tu cartera? What's in your bag? Let's study some common objects that we have in our bags. Okay, we're going to listen and practice pronunciation. Those are some common objects that you can have in your bag. Listen. You Unit can repeat. 2. What's this? Page 8, Exercise 1, Snapshot. What's in your bag? Listen and practice. A hairbrush. A hairbrush. Sunglasses. Sunglasses. Keys. An umbrella. An umbrella. A laptop. A laptop. A cell phone. A cell phone. A laptop. A wallet. A wallet. A camera. A camera. So, do you have any question about the vocabulary? No. No. Okay, let's repeat one more time. Unit 2. What's this? Page 8, Exercise 1, Snapshot. What's in your bag? Listen and practice. A hairbrush. A hairbrush. Sunglasses. Sunglasses. Keys. Keys. An umbrella. An umbrella. A laptop. A laptop. A cell phone. A cell phone. A wallet. A wallet. A wallet. A camera. A camera. A camera. Okay. So, as you can see, there are some common objects. La mayoría de personas, por lo menos una billetera, andamos siempre. A wallet. El teléfono también. A cell phone. What is hairbrush? A hairbrush too. Okay. A hairbrush. Key. The key. Okay. Teacher, la llave. ¿Cómo? Key. Keys. Key. Key. Como el chocolate. Sin mencionar la S. Ah, los keys. Ah, keys. Eso es de como keys. Eso es beso. Besos. Beso. Pero la llave sin S. Keys. Keys. Es un poquito más larga la I. Keys. Key. Ajá. Sí, gracias. Sí, sí, sí se pronuncia cuando es una, se dice key, sin S. Key. Si son plural, son varias keys. 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 Ajá. Keys. Ajá, porque keys es beso. Keys. Así keys. Corta la I. Keys. Ok, aquí hay algo que si se fijan, no todos tienen esta A. Aquí dice A, hairbrush, A, laptop, A, cell phone, A, wallet. Ah, esta dice an umbrella. An umbrella. Y este no tiene nada, solo dice key y estos sunglasses. ¿Por qué? Está en plural. No va a decir un lente, porque no puede decir un lente.
Porque son plurales. No. Ajá, lentes. Cuando lleva glasses, son glasses, aunque solo es un objeto, pero es una palabra plural, lentes. Ajá. Entonces no se le pone la. No. Lo mismo con jeans. La palabra jeans es plural. Pantalones jeans, de pantalones jeans. Es plural. Entonces, aunque solo sea uno, no se le pone a jeans. No, nunca. Ok, ahora. ¿Y umbrella lleva an? Porque inicia con U. Sí. Porque es una vocal. Sí. Y no. Vamos a ver. Le explico. Es, tiene que ver como con el sonido. Voy a explicar. Aquí les voy, ok. Vamos a usar solo para nombres singulares, solo cuando vamos a mencionar un objeto singular, porque ambos significa lo mismo. A y an, ambos significan un o una. Una. Los dos significan lo mismo, un, una. O sea que si ponemos a umbrella solo con la A, también está bien escrito. Es como... depende del sonido, por eso le pongo ahí el sonido. Sonido consonante, sonido vocal. Ok, conocemos las vocales E, es la A, ¿verdad? E, I, O, U. I, O, U, right? Ok, básicamente es A cuando el nombre que voy a mencionar a continuación empiece con sonido consonante. Por ejemplo, puedo decir a... ¿A qué? Table. A cat, digamos, cat. Un gato, un gato, a cat. Y voy a utilizar an... cuando lo que voy a mencionar a continuación vaya con un sonido vocal. Vocal. Por ejemplo, tenemos aquí an umbrella. Es la sombrilla, an umbrella, an umbrella. Pero la palabra en estas palabras, la U tiene un sonido diferente. Aquí, umbrella, umbrella. Entonces, no puedo yo decir a umbrella, a, no puedo, an umbrella. Por eso utilizo an, ¿ok? An umbrella, ¿ok? Pero aquí, la U suena U, unicorn, uniform. Ajá, entonces si yo le pongo A, estaría uniendo dos sonidos consonantes. Sonaría a U, a unicorn. Eso es como en el español, que no podemos unir la O. Ajá, no, an unicorn, diría ahí, an unicorn. Entonces, no, es por el sonido que tiene la U en estas palabras, no puedo utilizar esto, sino que utilizo la A. Pero es con esas dos que la U tiene un sonido diferente. Okay. Unicorn. Unicorn. Entonces con unicorn se ponía A. A unicorn. A unicorn y también con uniform. Ajá, uniform. Ok, vamos a practicar. Ok, I have a presentation. We can practice with this presentation.
Okay. This one you see it. For example, in this case is a bicycle. Uh-huh. Let's repeat. A bicycle. A bicycle. A bicycle. A bicycle. Okay. An apple. Uh-huh. An apple. An apple. Yatch. A yatch. Yatch. House. A house. Waiter. An ostrich. Hotel. A hotel. Good. A hotel. Igloo. An igloo. Oven. Clown. A clown. A uniform. An ugly dog. Okay. A cat. An envelope. A computer. A crab. Elephant. An elephant. School bag. A school bag. Ice cream. A spider. An aeroplane. Easter egg. A shoe. Cake. An alligator. Owl. Bed. A bed. And that's it. Do you have any question about this? Questions? No. Okay. So remember that this is content that you have in the platform. Esto ya es empezando la sección 2. Okay. Okay. Articles. An.
plus vowel sound. A plus consonant sound. Okay. Remember, how do we use the articles? Acuérdense, an, cuando la palabra que sigue empiece generalmente con vocal, ¿verdad? El sonido sea vocal. A más sonido consonante. Consonante o una consonante, okay. Now, let's do this in your notebook. En su cuaderno, escriban estas oraciones y agréguenle a o an. Hay que agregarles el artículo a o an. This is another one. Finish. Ready. Finish? Yeah. Yes. Yes. Okay, let's see. Alicia, can you read the number one? This is a book. This is a book. Excellent. Jennifer, number two? This is an eraser. This is an eraser. Excellent. Corina, number three? This is an English book. Okay, good job. Let's continue. Daniela, number four. This is a marker. Excellent. Number five, Flor. This is a notebook. Excellent. Number six, Delmi. This is a clock. Excellent job. Here you can see your answers. If you have these answers, it was excellent. This is a book. A book. This is an eraser. An eraser. An English book. A marker. A notebook. A clock. Okay, so you can see here, aquí pueden ver cómo se es vocal, la A más consonante. An vocal, an vocal, a consonante, a consonante, a consonante. Okay, so it's excellent. Do you have any question? No. Okay, no. Y acuérdense que esto solo se utiliza cuando vamos a mencionar un nombre en singular. Okay. Solo en singular, ¿por qué? Porque significa un o una. Por ejemplo, vamos a ver. Ay. My father is. Si yo quiero decir que mi papá es un mecánico. A mechanic. Voy. Mechanic. Ajá. My father is a mechanic. Estoy diciendo que mi papá es un mecánico. Estoy en singular. Él es un mecánico. Pero si digo my father and my brother
are mechanics. Uh-huh. Are mechanics. Okay, entonces estoy hablando en plural porque estoy, mi papá y mi hermano son mecánicos. Ajá, entonces ya no necesito agregar esto ni and porque estoy hablando en plural. So, en ellos plural. Son mecánicos, ajá. So, you can say there is I an apple. Hay una manzana. Hay una manzana en el refrigerador. There is an apple in the fridge. Pero si son cuatro, digamos, entonces será plural. There are four apples. Apple in the fridge. In the fridge. Fridge. Mm-hmm. There are four apples in the fridge. Aquí está en singular, una manzana. Entonces, como está singular, le puse an apple, una manzana. Pero si el nombre es plural, apples, no necesito ponerle an y an. Recuerden que ese es solo cuando vamos a mencionar un nombre singular. Y le decimos nombre a cualquier cosa, objeto, animal, ¿verdad? Es un nombre. Una computadora, una naranja. Those are nouns. Okay. Y no sé si tienen preguntas de este tema. No. No questions. Okay, so remember that this is part of the contents that we have in the section number 2. Okay. So, aquí está, es sección número 2. Y es el primer video. Okay. What's in your bag? Okay. Aquí lo que tienen que hacer es ver el video. Y muchos preguntan que no entienden lo del discussion forum, que es otra cosa que les dije que les iba a explicar ahora. Esto ustedes ven el video. Hi, everyone. ¿Verdad? In this class, familiar with common objects, which people have aquí in their bags. Viendo, escuchan we will listen video, to a quick audio, and you should listen y aquí les está and repeat. Apareciendo en español an address lo book. Que está diciendo el señor Sainz. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay. Y luego se les pide que compartan en el forum, ¿verdad? Cuando ustedes ven el video, aquí abajo les aparece lo que dice discusión, ¿verdad? Eso es como usted puede participar escribiendo qué es lo que hay en su cartera. Si se fija, ya algunas personas han escrito acá cell phone. Hairbrush, aquí está mal escrito, pero bueno, a wallet, keys, a cap, a camera y sunglasses. Pero estoy viendo que esta persona hizo buen uso de a y an, no ha puesto cuando es plurales, ok. Veo aquí otra persona, dice Vanessa Ayala, a pen, mirror, headphone, that's okay. What's in your bag? Ok, aquí falta an address book. A hairbrush, aquí sí lo puso, a wallet, sunglasses, a compact disc, a camera. Entonces usted puede comentar, puede hacer una publicación acá después que usted ve el video. Eso no es evaluado, pero es una forma más que usted tiene de practicar. Solo hace añadir una publicación acá y ya pongo. What's in your bag? Ah, a wallet, keys. A hairbrush, a cell phone, that's it. Es básicamente lo que habría en mi cartera. Mm-hmm.
Es una forma de participar. Esto no es evaluado. Si ustedes siguen acá, esto siempre abajo del video le va a aparecer discusión. Añade una publicación sobre ese tema. Luego, aquí viene el objetivo de la siguiente clase. Veo el video, comento. Y aquí, cuando usted va a lo que dice Knowledge Check, aquí le sale este si es calificable. Ok. So, acuérdense, es importante que comenten en el discussion forum. Nosotros de pronto revisamos, veo que las personas que han comentado ahí han estado haciendo un buen uso de and that's it. A veces vemos y decimos, oh, hay que reforzar este tema. Para eso nos sirve a nosotros y a ustedes como una práctica adicional. Los knowledge checks son obligatorios, deben de tener ya terminados los ejercicios de la sección 1 para que no se les vayan a acumular. Tienen que hacer todos los knowledge checks de la sección 1, ¿ok? Cualquier duda, algún ejercicio que les esté saliendo mal o que no estén como comprendidas las indicaciones, pueden escribir para ayudarles, ¿ok? And that's it for today. Mañana es viernes, no hay clase. See you on Monday. Nos vemos el lunes. Teacher. Hola. Sí, hola. Una consulta, teacher. ¿Dónde pudiera consultarle una duda que tengo sobre una lección que estaba haciendo en línea? Okay, es una de la plataforma. Sí, es sobre los números de teléfono. Ah, ok. ¿Usted no está en el grupo de WhatsApp? Sí, ya me uní. Ah, ok. Entonces me puede escribir a mí y bueno, ahí tienen mi número. Igual les voy a mandar la presentación en PowerPoint y allí va a ver qué es mi número. Para que me lo pueda, o lo puede hacer en el grupo. Si usted lo hace en el grupo, cualquiera de las compañeras o compañeros le puede ayudar también. Ok, está bien entonces. Okay. Muchas gracias. Okay. So, okay. See you on Monday. Okay. Have a good weekend. Take care. Good night. Good night. Bye. Bye. Bye, everyone. Bye.